Mayor, ya no te conocían. Menos mal que estaba yo aquí para grabarte. Bueno, Paco, ahora de verdad, un abrazo por más que bueno, ¿quién dice algo? Pues el director general. Ahora, claro. Hombre, claro. Ya se te nota que. Menos mal que estaba yo aquí para grabar. ¡Hombre! Pero mira quién está aquí. Si no se ve yo, no lo grabo. Jolín, mira. En vídeo. Hola, Ramón. Ramón. Palmeral. Sí. Sí. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Tú eres de Madrid? Sí. Yo soy Palmeral. Muy bien. No te lo dije. José Luis, Espacia. Exactamente. Pues ya me contaste. ¿Qué tal? Aitor, yo creo que te toca a ti, ¿eh? Un poquito. Mira. No, tú. No, yo no, yo ya he hecho ayer y ya hice lo mío. Y tú no sabes. Pero hay un rayo de sol en la lucha que deja siempre la sombra vencida. Yo creo que hoy día, víspera del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, la luz, hoy el sol resplandece. Como resplandece lo que significa Miguel Hernández, un gran poeta, el poeta de nuestra comunidad, de la comunidad valenciana universal. Y desde luego un ejemplo y lección, como dijo Leopoldo de Luis, para todos, como poeta y como ciudadano. En esta senda, en esta edición de la senda virtual y semipresencial, con algunos actos que hemos podido, con los que hemos podido contar, pues yo creo que nos parece, y tenemos para el año que viene también, una actividad que desde el año 98 ha llevado a cabo el Instituto Valenciano de la Juventud, la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Diputación, la Universidad de Miguel Hernández y otros ayuntamientos donde transita la sede. Creo que estas palabras deben ser, sobre todo, de recalcar lo que significa la senda del poeta, recalcar la vigencia del mensaje de Miguel Hernández, como se ha dicho estos días, sobre todo por los sucesos que estamos viviendo en Europa y en España también, en el que el fascismo y en el que la guerra está presente, y ese mensaje de Miguel Hernández está ahí de esperanza. Eso es lo que creo yo que debemos recuperar, y de ahí la presencia de Miguel en el Día Mundial de la Poesía, en las redes sociales, y en todo aquel lugar en donde se pide que esté presente un poeta comprometido con su pueblo, como lo fue Miguel. Simplemente estas palabras deben ser mías de agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera han estado presentes o si no, han podido apoyar esta edición de la senda del poeta. Y le dejo la voz a José Luis Esparta, presidente de la Asociación de Amigos. Muchas gracias, Héctor. Yo me voy a limitar simplemente a recuperar la voz del poeta en estos tiempos, como Aitor acaba de decir, convulsos, que cíclicamente son convulsos. Llevábamos muchos años sin estos sobresaltos guerreros. Y me voy a limitar simplemente a recuperar la voz del poeta, y que creo que es la voz también de todos los millones de hernandianos que en el mundo son, con un poema que se ha hecho universal porque desgraciadamente no deja de estar de actualidad, y es aquel de tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Gracias a todos y a todas. Quería dedicarle a Miguel simplemente este poema sencillo que está ahí, pues que es: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
Gracias, Miguel. Yo la verdad es que al que querría, ya dediqué lo que quería decir de Miguel y del momento. Me lo ha recordado su presencia. Yo lo que hablaría de la senda es los senderistas. O sea, la gente que ha hecho la senda, a pesar de los que lo estamos organizando, toda la gente, que yo creo que el mejor ejemplo está aquí, que la senda tiene mucho que ver con ese paseo con Miguel, que no va solo, no es que vas con Miguel, sí, palabras que acabas de decir. Y creo que es importante recordar eso. O sea, la senda lo que hace es pasear solo con Miguel, ese camino que hay que hacer con mucha gente, lo que sea. Decías que ibas a hacerlo solo en un momento sí, dado. Sí, alguna vez lo he hecho solo y ya ahora no lo puedo hacer solo. Bueno, ahora con mascarilla voy a probar porque como... Pero también me conocen con mascarilla, porque la gente sale y dice, Miguel, pero la primera vez que lo hacía yo solo, salía la gente y me decía, ¿qué te pasa? Aquí hay una senda que va mucha gente. Digo, no, es que yo soy muy avaricioso y muy egoísta. Sí, lo quiero todo. Me gusta conmigo. Caminar solo con Miguel, porque ya... Yo hace más de 20 años que vengo por aquí, por el cementerio. Y me trajo Gaspar Peral Baeza. Quiero recordarlo porque es un hernandiano de verdad. También me hizo conocer a otros hernandianos como Paco Esteve, Aitó y otros muchos que ya hoy día no están. Por eso me recuerdo a los hernandianos que no están con nosotros hoy aquí. Muchas gracias.